¿cómo pasaste de estudiar diseño, graduarte en diseño industrial, a enfocarte ahora en un diseño más basado en lo humano, en resolver las necesidades de una comunidad, en pensar siempre en el usuario? Bueno, eso se ha dado muy naturalmente porque la formación que yo tuve te lleva a eso. Eso es lo que te enseña, el diseño centrado en el humano. Es cierto que yo lo aprendí fue durante mis estudios de doctorado, no durante mi licenciatura. Y ahí fue donde profundicé mucho sobre los diferentes tipos de métodos, herramientas. Como es un centro de investigación y de experimentación, ya uno tiene la libertad también de explorar con diferentes materiales, diferentes tipos de maneras de cómo explotar el diseño participativo en términos de herramientas, las herramientas generativas que se utilizan durante el codiseño. Estudié diseño industrial en la Universidad de Laponia, en Finlandia, y de ahí me he incursionado en el ámbito comercial en parte, y después me incliné mucho más en lo que es la parte de investigación del diseño, y me fui por la universidad, donde ahí empecé mis estudios de doctorado, y donde he tenido experiencia con el diseño y la planificación de los cursos para los estudiantes de maestría, del nivel de maestría de diseño. Un poco para actualizar lo que es el panorama o lo que es cómo podemos definir, describir qué tipos de herramientas podemos utilizar, cuál es el ámbito del diseño, porque el diseño de verdad es bastante amplio y ya lo vamos a ver. Yo trabajé, me gradué como diseñador industrial, estuve trabajando en la parte comercial, me di cuenta que no era para mí, no me sentía cómoda trabajando ahí, no me siento del todo cómoda trabajando en la parte comercial, y por eso me he ido más al aspecto social y al aspecto de investigación del diseño. ¿Tuviste alguna experiencia personal que te dijera, sí, por acá tengo todas estas habilidades, ya esto lo aprendí en la academia, pero ahora quiero tratar de hacer match con mi entorno, con resolver el problema de una comunidad, de un grupo en específico? O sea, ¿algo pasó que transformó tu mentalidad o sencillamente en el día a día descubriste, bueno, tengo estas habilidades, ¿por qué no ponerlas al servicio de un bien común? Sí. Ok, yo creo que algo crucial que me pasó a mí fue cuando hice mi tesis o mi trabajo de trabajo de grado de licenciatura, se la hice a la Nokia. Y ya para entonces yo venía con lo que era salirse del producto, ¿sí? No diseñar el producto como tal, sino qué nos puede ofrecer este producto, qué otra ventana nos puede ofrecer aparte de llamar por teléfono, comunicarnos con mensajes de texto. Y ahí fue cuando yo empecé a trabajar con lo que es el user experience y en el ámbito del el diseño de los espacios públicos. Mi trabajo final era un concepto en el espacio público donde el teléfono se utilizaba para conectarte con otras personas. Y a raíz de eso yo empecé a descubrir o a tener una pasión para la revitalización de los espacios públicos y, por supuesto, todo centrado en el ser humano. Y de ahí también me di cuenta de, bueno, los espacios públicos en realidad son servicios, ¿sí? O es una plataforma para dar servicios, y ahí entré en lo que era el diseño de servicios también. Con eso en mente, te pregunto, ¿cómo desde el diseño podemos modificar nuestro entorno, nuestro ambiente, la comunidad, la ciudad, y por último ir generando como ese efecto bola de nieve que transforma incluso un país desde la perspectiva de la gente? Claro, bueno, yo creo que para eso el diseñador necesita ser bastante abierto y flexible y entender, aceptar su potencial en no solo como diseñador de un producto o algo tangible, sino en la toma de decisiones de qué es lo que yo quiero diseñar, en qué ambiente, en qué área yo quiero contribuir. ¿Quiero yo hacer o ser parte de el diseño y la producción de teléfonos móviles? Yo me pregunto, ¿es eso lo que necesitamos? Y yo me respondí, no, eso no es lo que necesitamos. Necesitamos otros tipos de ambientes,
de cosas. Estos son los suecos que ellos hablan de los asamblajes sociales y los llaman como cosas, ¿no? Entonces ha trascendido del diseño de productos a los espacios más sociales y humanos, ¿sí? Con interacciones más humanas. Estos fueron los momentos transitorios que creé. Este es el birth. Y fueron varios, son mini esculturas, bastante pequeñas, hechas de porcelana, con otros materiales mixtos, y que fueron presentadas a los clientes, a los fundadores del proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Ellos estaban encantados, porque claro, tanto texto y tantas cosas que discutir y no sé qué más. Y le muestras algo artístico y ellos estaban fascinados. Ok, este es iniciación sexual. Y lo que hicimos fue agarrar citas, de lo que habían, de las personas que se entrevistaron durante la fase de investigación. Este es family planning, este es matrimonio, este es embarazo, este es el prenatal y este ya cuando estás dando a luz. Sí, sí, en el transporte trabajé en un proyecto de investigación y de diseño por 2 años en la Universidad Aalto en Helsinki y ahí estudiamos, nos metimos mucho con lo que es la identidad del lugar. Estaban construyendo una nueva línea del metro y nosotros trabajamos con la identidad del lugar para diseñar. Y claro, para crear estaciones de metros que a nivel conceptual de que ni siquiera tienes que leer el nombre, sino cuando pasas por ahí ya sabes en qué estación estás. Y eso fue muy interesante porque trabajamos con sociólogos, con antropólogos, trabajamos la parte del diseño de servicios también, cómo es ese journey, ese viaje del usuario. Y claro, eso es maravilloso porque ves tanto los detalles del viaje, cómo encuentras la información, en dónde, sí, en qué parte estás, después cuando llegas al lugar, cuál es la navegación, cómo te mueves, hacia dónde tienes que ir. Entonces es un trabajo de diseño que es bastante integral y holístico porque te tienes que prestar atención a los detalles como también a la imagen completa, ¿no? A esa identidad que se está creando. La gente suele creer que puede ser un plano y que ustedes entregan un plano con unos colores, con una tipografía, con un ejemplo de señalización. Exacto. Pero miramos cosas como a qué lugar fija la vista la persona cuando está sentado en el vagón, qué llama más su atención, cómo debe ser como más amigable su trayecto dentro del espacio. Exactamente. Ajá. Y ahí entramos también a lo que es la identidad local, sí, que muchos y claro, ahí se hizo un trabajo de investigación muy rico, hablando con los ciudadanos, hablando con la gente de diferentes localidades, de urbanizaciones, tratando de indagar qué es ese lugar, cómo lo asocian, cuáles son las asociaciones, cuáles son esos valores o ese material intangible y cómo los podemos transformar en algo tangible, cuál es la historia del lugar además. Y eso fue demasiado rico, un proyecto muy, muy lindo. El poder del diseñador o el rol, la función, cambia a facilitador, ¿sí? Eso sí, tiene que ser una persona consciente, despierta de los cambios, tiene que tratar de entender el contexto donde se está trabajando, con quién hablamos, porque podemos hablar con muchos empleados, pero también tenemos que entender que cada uno de ellos son individuos y que tienen sus diferencias. ¿Cuál crees que debe ser el perfil del diseñador en este mundo donde el usuario es al final quien decide? O sea, al final las aplicaciones móviles están pensadas en el usuario, la música que se escucha está pensada en el usuario, o sea, todo está enfocado en que la gente tiene el poder de decisión. Y con eso también, ¿qué habilidades blandas que no se ven en una carrera, como el diseño gráfico o como cualquier carrera tradicional o artística, tiene que tener un diseñador para lograr llegar a este punto de un diseño más pensado en el humano? Claro, yo creo que el perfil del diseñador hoy en día se basa en una apertura, ¿sí? En una apertura mental que el diseñador tiene que tener para,
como dije anteriormente, para entender el potencial que tiene de influir en los diferentes espacios y también y sobre todo de entender cuál es el ecosistema. ¿Cuál es el ecosistema donde nos movemos? Es decir, dentro del proyecto. ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los actores principales? ¿A quiénes? No solamente al usuario tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta al cliente, tenemos que tomar en cuenta también las diferentes normas y leyes, tenemos que tomar en cuenta también si somos conscientes o no de del diseño sostenible, sustentable, de los materiales, las tecnologías, las tendencias. El perfil de hoy en día debería ser bastante amplio y uno tiene que tener diferentes roles durante todo el proceso del diseño o durante el proyecto, ¿no? Hay trabajos de coordinación, uno tiene que ser un muy buen comunicador, además que trabajas deberías de trabajar en grupos multidisciplinarios, tratar de entender a esa otra persona que viene de otro background totalmente diferente, con otro vocabulario. Entonces ahí se necesita flexibilidad, comprensión, ser bastante dinámico también porque te mueves en diferentes ambientes, comunicarte, como ya lo dije bien, y expresar tu diseño, ¿no? Justificar también tus ideas sin ser tan vago, y para tener una buena justificación se va a la investigación, no solamente de artículos que ya han hecho otros investigadores del diseño, pero también de trabajos que ya se han realizado, de prácticas que uno puede ver cómo funcionaron y si funcionaron bien o no. Entonces el rol del diseñador varía durante un proyecto. Puede ser facilitador, después eres diseñador, eres investigador, ¿sí? Eres coordinador. Un poco para definir lo que es el diseño, y esto es una cuota que para mí es clásica, y es diseñar, es crear cursos de acción dirigidos a cambiar las situaciones existentes en las preferidas. Cuando hablamos de cursos de acción, esto incluye herramientas, procesos, como bien es el diseño. ¿Qué crees que hace falta para que la investigación tenga el peso necesario dentro del proceso de diseño, ¿no? A veces nos aferramos mucho a la creatividad o nos aferramos mucho a que sea funcional, a que efectivamente como que el pitch que hagamos de nuestro proyecto converja con las necesidades o con el requerimiento que el cliente nos está haciendo, pero a veces olvidamos el tema de investigar y revisar si esto pasó o no, qué podemos afianzar allí. ¿Cuál crees que debería ser el camino para que la investigación tenga ese peso fundamental? Bueno, yo creo que en un proyecto de diseño se necesita hacer un balance o un equilibrio entre lo que es la parte de investigación y la parte práctica. Conozco agencias de diseños donde dicen que hacen investigación, pero que en realidad no las hacen o las hacen de una manera muy superficial. Meterte en el internet y surfear a unas que otras páginas que ni siquiera son tomadas seriamente en la parte científica, ¿no? O de investigación del diseño. Entonces, eso es un escenario. El otro escenario es, y he tenido la oportunidad de vivirlo, en una compañía de impacto social donde trabajé, que la parte de investigación era demasiado extensa. Era tan extensa que a la hora de diseñar o el proceso de diseño como tal, no había tiempo. Entonces, claro, se necesita tener un buen equilibrio de las dos, tener una buena planificación. Bien, cuando hablamos de procesos, este es el proceso de diseño. Podemos tener, si vemos aquí, lo que sería el prediseño o preparándose para generar ideas, ¿sí? Esta es la parte generativa donde diseñamos o donde creamos, y aquí está la parte evaluativa y la parte del post design. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí diseñando con los usuarios y diseñando para. El diseñando con es la parte participativa y el diseñando para
es más el diseño centrado en el humano. ¿Qué le dirías a tu yo estudiante o a un estudiante en este momento con todo lo que sabes ahora? O sea, capaz esos dolores de cabeza que tuviste en algún momento en la carrera se podían haber resuelto de otra forma, o capaz empecinarse en algo no era lo esperado. ¿Qué te dirías a ese yo del pasado con lo que sabes ahora? Que yo recomendaría, sí, claro, dices al estudiante. Mira, yo creo que mi proceso de formación en el diseño ha sido bastante amplio, porque he tenido una inclinación también hacia el arte. Y claro, el arte para mí ha sido un área de exploración hacia los materiales, de exploración hacia un pensamiento discursivo y crítico, y que al mismo tiempo ha sido una exploración hacia mí mismo, para conocerme, para ir encontrando mi camino. Como estudiante, yo creo que lo primordial es explorar, experimentar, hacer cosas que bueno, que capaz que ni siquiera tengan una función, pero tienen un significado. Y yo creo que ahí es clave. Cuando diseñamos, vamos a tratar que tenga un significado, no solo una función, pero un significado que para nosotros, para el diseñador, sea valioso. Un significado que sea valioso. Y eso es una. Y claro, para mí las artes y los diferentes tipos de medias y técnicas, yo he hecho videos, he hecho performance, he hecho trabajos en los espacios públicos. Yo me lanzo mucho a la experimentación. Y claro, eso es una manera de diseñar. ¿Sí? Tienes esa manera, que es a través de la práctica y a través de lanzarte a hacer prototipos o pruebas para ir entendiendo el camino que tu diseño va a llevar. De la misma manera, también he trabajado de lo contrario, haciendo investigación primero para que me informe el diseño, para que me inspire también a diseñar, y que es en cierta manera de una manera más rigurosa, que también es válida, pero son dos cosas diferentes. Así es. Y, ajá, entonces en ese sentido yo recomiendo a los estudiantes que tengan, antes de diseñar, antes de empezar con el proceso de crear ideas, que entiendan bien cuál es el contexto donde su diseño se va a plantar. O por ejemplo, si no sabes de lo que va a ser tu diseño, porque muchas veces es eso, tú no sabes qué vas a diseñar hasta que no encuentres la oportunidad o el problema, como se puede decir. Y eso se hace cuando haces el trabajo de campo, cuando ves alguna acción, alguna situación, cuando hablas con personas, y eso es lo que te va a informar y te va a guiar tu proceso de diseño. Nosotros empezamos, ya nosotros veníamos con algo, yo había preparado algo basado en lo anterior que yo había visto, yo le hice unos cambios y vine. Entonces claro, hubo una sesión que fue entrenando al personal, una diseñadora entrenando a las enfermeras, ¿sí? Yo no tengo idea de nada de eso. Pero bueno, yo me metí en mi papel, hubo un script, yo me metí en mi rol, yo actué como que si fuera la enfermera o la proveedora, y ellas a su vez eran las mujeres embarazadas. Yo le digo, ok, ustedes van a ser las mujeres embarazadas, actúen como tal, y todo salió genial. Para poder evaluar cómo funciona, qué cambios hay que hacer, cuáles son las cosas que se tienen que agregar, los elementos que se puede quitar. También hablamos con las comadronas, discusiones en grupo con comadronas, y las comadronas allá son, bueno, en realidad la población es maya, y uno de las cosas que nos encontramos era el choque. Había un gran choque cultural entre la población maya y los proveedores de salud. ¿Crees que el diseño, en función de lo social y en función del trabajo con comunidades y con entornos, incluso lo que has hecho desde el punto de vista femenino y como con comunidades vulnerables, le dio a tu carrera de diseñadora un propósito distinto o potenció el propósito que tú tenías cuando decidiste estudiar diseño? Mira, yo el camino del diseño para comunidades, el diseño de servicios, comunidades vulnerables, eso se fue
moldeando a raíz de que yo entendí que por lo menos en Finlandia yo no quiero, es que yo no veo allá necesidad de diseñar otra cosa que no sea a lo social, a los vulnerables, porque todo está tan listo, todo funciona tan bien, que yo no, como diseñadora, yo prefiero contribuir a las comunidades o a las personas que en realidad necesitan. Un ejemplo, trabajaste ahorita con comunidades de mujeres. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo llegaste y cómo además desde la empatía también del género pudiste dar una solución que capaz en otro momento otro colega no podía haber visto. O sea, es importante que también haya como una afinidad con el proyecto. Es cierto, es cierto. Me gusta trabajar en proyectos que me apasionan, por supuesto. Eso también lo recomiendo 100% a los diseñadores, que a medida que van encontrando su camino, que vayan entendiendo cuáles son sus valores, cuál es su filosofía y en dónde quieren estar, qué aceptan, ¿sí? En ese sentido ya te vas conectando mejor con lo que quieres. Y cuando llegas a esos proyectos que tú dices, wow, impresionante, como los que dices, trabajé con mujeres embarazadas. Yo tengo un hijo y sé lo que es estar embarazada. Y para mí fluyó tan bien. Es como, ok, hay una diferencia de cultura, pero yo llego a ti porque me instruyo, yo leo, porque hablo contigo, hablo con otros, entiendo el contexto social. Y así me voy adentrando a esa otra persona para poder diseñar para ella. Activistas con lo que hacemos, con nuestra forma de pensar, dónde queremos y dónde no queremos trabajar, ¿sí? En qué tipo de ambiente queremos estar. Somos facilitadores también, somos facilitadores del cambio, somos, porque tenemos nuestra profesión, tenemos nuestras herramientas, ¿sí? Somos comunicadores y somos agentes de cambio primordialmente e íntegros, o deberíamos de ser íntegros. Por último, Sandra, si pudieras darle un último consejo, un último mensaje a los estudiantes en este momento donde, por ejemplo, en el caso de Venezuela queda muchísimo por hacer y todos estamos tratando de mirar a nuestro alrededor a ver cómo con nuestras habilidades mejoramos nuestro entorno. Si bien a veces es difícil acceso a materiales o acceso a financiamiento o acceso incluso a conseguir un equipo que te acompañe como en esta cruzada, ¿qué le podrías decir a los estudiantes de diseño en Venezuela en este momento? Bueno, primero y principal, salirse del esquema, salirse de la caja donde están, ¿no? Y sacarse también esa idea del diseñador como el todo, ¿no? Como que el diseñador en el estudio que diseña para que sus líneas sean fabricadas. Sacarse eso de la cabeza. Si ellos quieren hacer eso, por supuesto lo pueden hacer, tienen que buscar el camino de cómo hacerlo. Pero hay muchos ámbitos. Está, hoy en día sabemos lo importante que es el rol del diseño en organizaciones de todo tipo, ¿sí? Hasta a nivel político, el nivel creativo e imaginativo del diseñador es único. Y eso es una de las cosas más importantes. Por eso hablaba de explorar, de trabajar con la imaginación, de meterse en proyectos o tratar de pensar cosas fuera de lo común, trabajar con otras personas que pueden ser economistas, pueden ser ingenieros. Y por supuesto, ver el alrededor. Aquí en Venezuela hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas. Y claro, yo voy por la calle y yo veo, mira aquí, no mira allá, no mira aquí. Bueno, la parte financiera sí es algo, pero hay organizaciones sin fines de lucros que los pueden ayudar si tienen un buen proyecto, un buen planteamiento, una buena justificación, eso se hace. ¿Sí? Tienen que saber a escribir bien y a fundamentar, a argumentar el trabajo bien, a comunicarse bien. Pero yo creo que eso es lo de menos. Yo creo que lo primero es la idea y la parte conceptual. Y después lo otro, si la idea es buena, todo debería de fluir bien
y ser un proyecto aceptado para que se realice.